a punto de acostarme, vi la luz prendida y se me ocurrió pasar. Ay, yo estoy muerta de sueño, me voy a meter a la cama. ¿Es verdad que piensas hacer un viaje? Ay, ¿de dónde sacaste eso? Mi madrina me dice que te vio haciendo un morral. Sí, que tengo un tour por mi trabajo, por el día, al Valle del Elqui. No tiene nada que ver con el hecho de que Daniel esté casado, ¿no? No. Daniel ya no me interesa. ¿Estás segura? Ay, Rubén, imagínate todas las cosas que me ha hecho. Terminamos. Bien. Buenas noches, entonces. Ay, buenas noches. Que duermas bien. Tú también. Ay, Dios mío, estaré haciéndolo bien. Por favor, sal. Ay, ¿qué pasa? Hasta ahí. Ay, ¿quién es todo? No. Cuidado, que nos vamos a caer. Ta, 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 ta. Ya, no era necesario hacer eso. ¿Por qué no? Es una tradición y a mí me encantan las tradiciones. Qué raro esto. ¿Y tú? ¿Sigues preocupada por tu papá? No, papá. Vale, yo te decía una cosa. En este departamento está prohibido mentir. Bueno, sí. Sí, estoy preocupada por mi papá, estoy preocupada por el Apolo. Hasta por el Copérnico. Mira, Ale, espérate un poco. ¿Por qué no jugamos aquí por lo menos por un minuto? No olvidamos de todo el mundo, ¿ya? Ay, qué difícil. ¿Cómo se hace eso? Yo te voy a decir. Ahora me toca decir que no me importa mucho que te vayas. Doris. Alejandra. Hola. Estaba rezando. ¿Me quieres acompañar? Quiero confesarme contigo. ¿Confesarte? Sí. Quiero confesarte un secreto. Pero yo no puedo confesar a nadie. Yo no soy sacerdote. No importa. Necesito hablar contigo, por favor. Bueno, ya, tranquila. A ver, cuéntame. ¿Qué pasa? Tú. Rubén y la Ignacia se van a quedar sin herencia por mi culpa. Me voy. ¿Y por qué te vas? Me enamoré de un hombre que no
que no cumple los requisitos que dejó impuesto Santiago Price. ¿Me entiendes? Uh-huh. Y tengo que elegir entre él y esa herencia. ¿Y lo elegiste a él? Sí. Sí, pero me siento mal porque voy a perjudicarlos a ustedes. Son mis hermanos, se van a quedar sin esa herencia. Pero Alejandra, lo único que se va a perder es la herencia, nada más. Como si fuera un poco. Mira, ¿qué voy a hacer? Mira, yo no te voy a detener. ¿Qué te puedo decir? Me parece que tu felicidad es mucho más importante que un montón de plata. ¿Mm? ¿Lo dices en serio? Pero claro. Gracias, Dori. Bien. No te preocupes. No lo voy a contar a nadie. Gracias, hermana. Gracias. Novio de heredera sorprendido en motel. Mira, se las traía en loquita. Te dije, Ignacia, que no confiaras en ese tipo. Por favor. Es obvio que siempre se lo engañaron para sacarle esas fotos. ¿Usted cree, señor Ignacia? No, yo diría que se ve que lo están pasando re bien. ¿A ver? Ay, don Rubén tiene toda la razón. Estos dos lo están pasando chancho. Por favor, no sea desubicada. Y no se ría la desgracia ajena, ¿ya? No se preocupe, Evangelina. La desgracia le cae al que menos se le espera. Bueno, ¿y qué vas a hacer ahora sin novia, Nachita? Hola, buenos días. Buenos días. Digan, justo para ver a Lucas en el diario. ¿Por qué? ¿Le pasó algo malo? Digamos que rompió su compromiso con mi hermanita. ¿O lo piensas perdonar? Ay, entonces rompiste tu compromiso. ¿Tú qué crees? Perdón, Ignacia, que me tomó por sorpresa. La Ignacia te va a matar. Ah, sí, si no te mato yo primero, ¿ah? Último, Lucas. Fue una confusión. Yo pensé que estaba con tu hermana, estaba con esta vampira. ¿Qué confundiste eso con mi hermana, güey? Sí. ¿Dónde está el federado de Lucas, Martín? ¡Este! Sacaste unas fotos sensacionales de Lucas en el motel, Gregorio. Siempre he sido un buen fotógrafo, Carla. Y yo, una muy buena actriz que cumplió a cabalidad su misión. Bueno, hemos terminado con el pez pequeño de Ignacia. Ahora nos queda terminar con el noviazgo de Alejandra. A propósito de eso, la Evangelina me contó que ayer la Alejandra estaba haciendo sus bolsos. Es altamente sospechoso, pero muy conveniente para nosotros. ¿Tú crees que la Alejandra puede emprender el vuelo? Bueno, si trata de vuelo, no te olvides que el ufólogo es muy aficionado a las alturas. Además, hace un tiempo anduvo por aquí haciendo preguntas raras. Preguntas raras. Échate, te dije, échate. No, dime la mano, échate. Échate, coño. No, la mano no, échate. Ulises. Señorita. Voy a salir en el auto. ¿La llevo? No, déjeme. Yo voy a ir sola. ¿Se me fue? ¿Coña? No tenía otro lugar donde ir. Pero ¿cómo en tu casa, Polo? Acuérdate que terminé con la Carla, así que me tuve que ir. Pero ¿cómo no me decís nada, pues, tonto? Bueno, eso traté de decirte anoche, pero
Tú no querías hablar conmigo. Eso era lo que me querías decir y yo no te dejé hablar. Pucha, Polo, me siento tan mal, perdóname, yo no sabía. No, si yo entiendo que tú... Pucha, no, es que yo justo te tenía que ayudar y te di vuelta la espalda, perdóname, no tenía idea. Sí, está bien. No, que tú siempre me ayudas y en todo, po. No, si... Mira, yo sé lo que es dormir aquí en la playa, así que sé lo que se siente, pucha, Polo, perdóname, te juro que yo no tenía idea que te había pasado una cosa. Por favor, déjame decirte algo. ¿Qué? Martita, yo te quiero. Te quiero mucho. Ya, mira, vamos a hacer una cosa. Ay, espérate. Aquí tengo las llaves de la pensión donde me estoy quedando con la Betty, ¿ya? Toma. Y aquí te voy a anotar la dirección para que te vayas para allá, ¿ya? Yo no te voy a dejar sola. Ay, espérate, que tengo la plata. Toma. Quédate con la libreta nomás. Me tengo que ir. Toma, aquí llegó el Pascual. Ya voy a seguir trabajando. Te quiero mucho, Apolo. Cuídate, ¿ya? Chao. Chao. Hola, Ale. Ale. Ay, qué bueno que llegaste. Es que me quedé súper preocupada por ti después de lo que hablamos la otra noche. ¿Te refieres a lo que me dijiste, que no me puedo casar con Daniel? Sí, claro. Ya sé que Daniel es casado. ¿Qué? Sí. ¿Pero cómo supiste eso? Finalmente me lo dijo. Terminamos. Bueno, yo creo que a la larga es mejor, ¿no? Mal que mal te engañó. Sí, me engañó. Bueno, y supongo que estarás sentida conmigo porque no te lo dije. No, no hablemos de eso ahora. Vengo a decirte que no voy a poder acompañarte al tour de la tarde. ¿Por qué? Tengo una cosa importante que hacer. Bueno, está bien, no te preocupes. No, yo me puedo hacer cargo, no hay problema por eso. La verdad. ¿Estás segura que te vas a poder hacer cargo de la agencia? ¿Cómo? ¿Del tour o de la agencia? Vale, voy a tener que hacer un viaje corto. Alejandra, tú no puedes hacer viaje, está la herencia, la condición de la herencia. Sí, no te preocupes por eso, me conseguí un permiso. ¿Un permiso? Mm. Ven, amiga. ¿Cuánto tiempo? Te voy a llamar. ¿Ya te vas? Sí, me voy. Y sin despedirte. Bah, no sea dramático, hombre. Voy solamente por unos días. ¿Y a dónde vas? Mire, ya me cansé de tanto interrogatorio, así que con su permiso. Oye, espera, escúchame. Prometiste que ibas a aclarar el asunto con Alejandra. Sí, lo voy a hacer. ¿Lo vas a hacer? Sí, le prometo que hoy mismo se acaban todas las mentiras y todos los engaños. Espero que sepa lo que estás haciendo. Cuídese mucho. Tú también. Y no hagas nada de lo cual puedas arrepentirte. ¿Te ocurre ignorarme? ¿Qué quieres? ¿Invitarte a trabajar conmigo? ¿Vas a hacer un grupo musical, Carla? Vamos. Tú eres la guitarrista. ¿Yo? ¿Y cómo sabes que yo toco guitarra? Contactos, po, Anita. Carla, yo no toco guitarra hace mucho tiempo. Bueno, pero ¿te interesa o no? ¿O prefieres seguir enojada conmigo? Mira, Anita, no es por nada, pero... pero la única persona en este mundo que podría estar interesada en el perno es mi amiga Anita. Sí, es verdad. ¡Ey! Hola, Anita. Hola. Carla, ¿vamos a ver lo del grupo musical? Ya. Pegamos toda ficha por ahí, ¿ya? Pero no cacho, ¿qué estoy haciendo mal? Martita. Hola. ¿Cómo están? ¿Qué está haciendo ella acá? Martita es mi nueva enfermera. Ay, sí. Ah. Así, ¿eh? No se te vaya a poner celoso el Apolo. Tú y yo sabemos muy bien cómo es él. ¿Vamos, Anita? ¿Y por qué el Apolo es muy celoso? ¿Ah? ¿Te vas a ir con Daniel? Sí, me voy, mamá. Usted no le puede decir a nadie. ¿Pero por qué te vas a ir? Es lo mejor, es por un tiempo, hasta que todo el mundo se olvide de la famosa herencia. Alejandra, te vas a perder 75 millones de dólares. Prefiero eso, perder al amor de mi vida, mamá. ¿Tú estás segura que ese es el amor de tu vida? ¿Estás segura que ese hombre te quiere? Sí, él me quiere. Se lo ha llevado mintiéndote. ¿Cómo puede
puedes seguir creyéndole. Él me mintió porque tenía miedo de perderme, mamá. Por eso. Pucha, usted no me ayuda para nada. Sí, sí, te ayudo. Te ayudo a que veáis las cosas más claras. Las tengo muy claras y ya tomé una decisión. Le pido que la respete, por favor. La respeto, la respeto. Nada más que espero que no te arrepientas. Mamá, abrázame. Te quiero mucho. Yo te adoro, mi amor. Me tengo que ir. Me está esperando un barco. Cuídate, mi reina. Sí, cuídate. Sí, no se preocupe, la voy a escribir. Sí. Te voy a llamar por teléfono. Escríbeme. Oye, llámame. ¿La Alejandra no está? Pero pasó por acá, ¿no? Sí, pasó por acá. ¿Por qué? ¿Pasa algo? No, no pasa nada. Te voy a esperar. Oye, espérate. Oye, finalmente le dijiste la verdad a la Alejandra. Sí, se la dije. Ah. Me imagino que estarás contenta, ¿no? Ya, me dijo, ¿quieres? Ay, divina, se me había olvidado. Tú no querías que ella supiera para que no corriera los brazos de Francisco. ¿O me equivoco? Eso fue al principio, pero después lo único que quería era que supiera todo. Ah, menos mal que las cosas cambiaron, ¿no? Supongo que le habrás dicho todo. ¿Daniel, le dijiste que estás casado con la Ignacia, con su propia hermana? Contesta, Daniel San Martín, ¿le dijiste o no? No te metas, Valentina, ya. Este asunto es entrar a Alejandra y yo. Espérate un poco. O sea que el viaje que va a hacer la Alejandra es contigo, ¿no es cierto? Daniel, ustedes dos se están escapando. Mira, sí, lo estamos escapando. ¿Qué? Daniel, pero tú tienes que decirle la verdad a la Alejandra. Sí, se lo voy a decir, pero no ahora. No quiero perder. ¿Pero no te das cuenta que por culpa de una mentira tuya ya va a perder la herencia? ¡Daniel! Mojita, mira, aquí podemos pegar un afiche para la colecta. Ah, pues claro, si hay alguno. ¿Sí? Sí. Ay, ya. Ahí está. ¿Cómo que no, Mojita? Mojita. Mojita. Ay, está distraída. ¿Le pasa algo? Estaba pensando en la fuerza del amor, cómo hace que uno renuncie a todo. Ay. Es lindo eso, ¿cierto? Sí. ¿Y usted renunciaría a todo por amor? Ay, Magali, no estaba hablando de mí. Ah, ¿no? ¿Y de quién entonces? De nadie. Nosotros estábamos pegando afiche. Peguemos uno más acá. Ay, sí, pues. Aquí mismito peguemos uno, pues. Ay, no, pero aquí hay otro, Magali. Audición. Audición. Grupo musical necesita vocalista, guitarrista y bajista. Solo mujeres. Ah, pero esto no tiene nada que ver con labor social, pues. No, nada que ver, pero igual no podemos taparlo porque me parece muy bueno que los jóvenes hagan música. Mojita. A mí me encanta cantar. ¿Por qué no audiciona? Ay, ¿cómo voy a audicionar? Pues, Mojín. No. Si Mojín, yo. Monja, ¿qué está haciendo acá? ¿Labor social? Chicas, ¿nos podrían ayudar a pegar unas afiches aquí en la universidad? Sí, claro. Ay, no, qué lástima. Tenemos que ir a clase. Chao. Así que Daniel y tú están casados. Pero las noticias vuelan muy rápido, ¿no? No, no tan rápido. Eso hace mucho tiempo que todo el mundo debería haberlo sabido. Sobre todo la Alejandra. ¿Dónde está ella? Salió, ¿por qué? Por la cresta. ¿Qué pasa? Daniel y la Alejandra se van. ¿Cómo que se van? ¿Se van? Sí. La Alejandra renunció a la herencia y se va de viaje con Daniel. ¿Qué? El morral. El morral. Mi madrina me dijo que vio a la Alejandra haciendo el morral anoche. ¡Tonto! ¿Cómo no me dijiste antes? ¿Te das cuenta que vamos a perder la herencia por culpa de esos dos? No, Ignacia. Por culpa de los dos, no. Por culpa del imbécil de tu marido, que además le va a hacer la vida imposible a la Alejandra. Vamos. Nacha. Tú maneja. ¿A dónde? A la casa de Daniel. Sí. A buscarlo. Vamos. ¿A dónde entonces? Vamos a la agencia, capaz que ahí alguien sepa algo.
pasa? Perdón. Francisco, hola. Hola. ¿La Alejandra está aquí? Hola, Alejandra vino en la mañana, pero no. ¿Se fue? Ya se fue. ¿Usted sabe dónde fue? No, ¿le dijo algo? No, discúlpame, Francisco, pero es una información confidencial. La Alejandra me dijo que fuera discreta, así que no. Doña Geno, es muy importante. Mire, ¿qué? Yo ya sé que la Alejandra se va a ir con Daniel. ¿Pero qué te pasa? Ya me estás entrando a preocupar. No, usted no se recuerda si le dijo el nombre de algún país, alguna ciudad, si iban a viajar en avión, en bus, algo. No, debería decirte esto, pero... No, dígame. Se van a ir en barco. ¿Barco? ¿Con Quimbo? Gracias. Francisco, pero, oye... Bueno, que te encontré. ¿Qué pasa? ¿Le pasó algo a Daniel? No, a Daniel no le ha pasado nada todavía. ¿Entonces? Tú te ibas a ir de viaje con él, ¿no? ¿De dónde sacaste eso? No me mientas, Alejandra. Sí, es verdad, me voy a ir con Daniel. Y no quiero sermones. Menos mal que no te alcanzaste a ir. ¿Por qué? Alejandra, tengo algo muy importante que decirte. ¡Hermana! ¿Hermana, usted es la de la colecta? Sí. ¿Y ustedes son las de la audición? Sí. ¿Sí? Oye, hermana, venga. ¿Y no le gustaría audicionar? No. No. Ay, yo quiero. Yo. ¿Y tú qué sabes hacer? Ay, yo sé cantar unas canciones muy lindas, mira. Hoy, después de nuestro adiós, hoy vuelvo a verte, cariño malo. Y se ve por tu reír. Perdón. Cacho, esa es la nueva enfermera de Pascual. No. ¿Dónde está la Alejandra? No está aquí, Ignacia. Tarda, a lo mejor ya está fuera del país. No, si Daniel también estuvo acá hace como una hora y la estaba buscando. ¿Qué? O sea, ¿tú también sabías que se iban a escapar juntos? Acabo de enterar, Ignacia. ¿Sabes que por culpa de la tonta de tu amiga voy a perder mi herencia? La culpa es tuya y de tu marido. ¡Mía! ¿Qué culpa tengo yo? ¡Pero la mamá! ¡Silencio! ¿Dónde podría estar la Alejandra? No sé. Llamemos a la mamá y ya debe saber algo. No perdamos más tiempo, entonces marca rápido. Alejandra. ¿Qué pasa? Feliz cobarde. ¿Qué? ¿Qué le dijiste, imbécil? La verdad. Lo que tú nunca te atreviste a decirme. Que estás casado con mi hermana. Contéstame. ¿Estás casado con Ignacio, sí o no? Alejandra, ¿por qué no conversamos esto con... ¡No! No quiero conversar nada. Contesta lo que te pregunté, quiero escucharlo en tu boca.
Sí. Sí, sí, es verdad, estoy casado con Ignacia, pero hace mucho tiempo que no lo veo. ¡Alejandra! ¡No, Alejandra! No, no, ¡Alejandra, no, no, cálmate! ¡Suéltame, maldito! ¡Me lo iba a decir, te lo juro! ¡Oh, Dios! ¿Cuándo me lo iba a decir cuando no hubiéramos ido? ¿Cuándo mi hermano hubiera perdido la herencia por mi culpa? Shh, Alejandra, si no te lo dije antes es porque tenía miedo a perderte. Me perdiste para siempre. Me perdiste porque eres un mentiroso. Vamos, maldito, vamos, vamos. Me quiero. ¿Cómo? Tú no sabes querer. ¿Y tú por qué tenías que meterte? Alejandra, no se merecía que le hicieran esto. Quizás es tú lo que se merece o no se merece, si ni siquiera fuiste capaz de hacerle feliz. ¡Basta, basta, basta! ¡Daniel, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Ándate! ¡Ándate, infeliz! ¡Ándate! Me alegro verlo tan contento, Pascual. Pero le recuerdo que debe cuidar su salud. Sí, no, no se preocupe. La Martita además me está cuidando muy bien. Magali, sigamos con la colecta para el hogar de niños. Hermana, ¿está haciendo una colecta para el hogar? Sí. Ah, pero si quiere yo le puedo ayudar. Usted dígame qué hago. Yo estoy a su disposición. Aguántate un cachito, tenemos que entrar a clase, si no tu mamá me mata. Pero déjame... Quiero comprar más suflés. Pero más suflés. Hermana, después hablamos. Chao, chao. Chao. Mojita, ¿se acuerda que cuando entramos ahí había muchísimos estudiantes en la puerta? Sí. Ay, ¿por qué no vamos a hablarle ahorita para convencerlo de que nos ayuden en la colecta? Yo por mientras voy a decir que esto me lo guarden ahí en la compañía. Alejandrita, me alegro que por fin te hayas enterado que Daniel y yo estamos casados. Parece que fui la última en enterarme. Y tú, la tonta, más encima pensabas irte con él y dejarnos a todos sin herencia. Sí, soy una tonta. Tonta. Y ninguno de ustedes fue capaz de decirme la verdad. Ni mi mejor amiga. Ni tú, Ignacia. Ni mi hermano. ¿Ale? ¡Nadie! Pero Ale, traté de decírtelo tantas veces. Pero no me lo dijiste. Todo debe tener muy buenas razones para haberme tenido engañada todo este tiempo, ¿verdad? ¡Tropa de cobardes! Alejandra, espera. No me toques. Nunca más me vuelvas a tocar. Daniel, espera, espera, espera. Déjala, necesita estar sola. Déjala, yo... ¡Daniel! Rubén, llévate mi auto y yo voy a acompañar a Daniel porque él me necesita... Acá. Daniel, déjame acompañarte. Tú, Valentina, lo sabías hace tanto tiempo. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no se lo dijiste a la Alejandra? Ay, porque tenía miedo de perderte, pues, Francisco. Si la Alejandra se separaba con... Tú pensabas que iba a volver conmigo. ¿Por qué no confías en mí? ¿Por qué eres tan insegura, Valentina? Bueno, parece que nos quedamos solos. Ven, te llevo, vamos. ¡Muchachos! Pascual, hola. Ay, ¿nos podrías ayudar? Es que la Mojita quiere hablar y no la escucha, los chicos. ¡Muchachos, quiero hablar con ustedes! A ver, espera, hermana, espera, hermana. ¡Ey! Perdón, un segundo, por favor. La hermana Doris les quiere decir una cosita. Escúchenla un segundo. Sí. Hable nomás, hermana. Amigos, ustedes han podido llegar a la educación superior y han cumplido el sueño de estudiar una carrera universitaria. Pero hay otros que no lo pueden hacer y esos otros necesitan nuestra ayuda. Encuentro nada que ver que la monja se ponga a discursear aquí en la universidad. Manena, cállate ya. Hermana Doris, siga con su discurso, la estamos escuchando.
Se trata del hogar de niños de Coquimbo. Necesito fondos para alimentos y para la reparación de ese hogar. Ese hogar necesita de los jóvenes universitarios. ¿Y nosotros cómo podemos ayudar, hermana? Bueno, con mucho amor y con trabajo, pues. Yeah. Entonces, lo que queremos hacer es una gran colecta, ¿no? Por toda la ciudad. Para reunir los fondos necesarios para este hogar. Es ilegal hacer una colecta sin permiso, monja. Disculpe, señorita Manena, ¿no? Pues, pero la solidaridad no es ilegal, ¿no? Ahí viene el profesor Costa. ¿Vamos a clase, Camila? Vamos, papá. Pero, Manena, espérate. ¿Podemos pedirle permiso al profesor y acompañar a la hermana? Yo hablo con él. No, Ben. Está tan contento con el trabajo la Martita. Perdóname que lo ponga en duda, Rosita, pero esa niña es una bomba de tiempo para tu hijo. ¿Por qué? Ay, una bailarina sexy como la Martita. Oye, por favor, es un pasaje al más allá para cualquier cardíaco. Ay, ¿tan mal crees tú que le puede hacer? Ay, pero sí, Rosita, si yo en cuanto me di cuenta de que había cometido ese error, dije, tengo que advertirle para que lo despida. Ay, por favor, no me asustes más, Maggie. Bueno, Rosita. Amiga, yo he estado tan preocupada por ti. Hola, Maggie. Adriana. Ay, gracias, Adriana. Fue una experiencia tan traumática. Venía mi linda y me imaginaba la escena de horror. Ustedes dos perdidos en medio del océano, sin esperanzas. Gracias a Dios que mi marido estaba contigo. Por favor, chiquilla, por favor. Cuéntame qué versión hoy. ¿Saben? He decidido que hoy vamos a realizar nuestra colecta anual de beneficencia. Amanda, tú no pretenderás que yo salga a la calle a pedir plata, ¿no? Ay, ¿por qué no? Oye, fíjate que hay un montón de gente que está comentando que nosotros somos un grupo de mujeres ociosas y copuchentas. Oye, Amanda, ¿y qué piensas hacer con la plata de la colecta? Bueno, básicamente nosotros pensamos hermosear las plazas y jardines de nuestra amada ciudad. Bien. Claro, con eso vamos a demostrar nuestra vocación social, ¿me entiendes? Buenos días. Silencio, asiento, silencio. A ver, no, ya, me quedó claro, ya adiviné. ¿Qué es lo que me quieren pedir? Sí, profe, ¿verdad eso? Nosotros te queremos pedir algo. ¿Ah? Sí, ¿qué? Hola, mundo universitario. Pascual, Bianchi, ¿me puedes explicar qué significa eso? Sí, sí, disculpe, profesor. Mire, ella es Martita Suárez, mi nueva enfermera. Hola, profe. Permiso, nos va a aparecer aquí Martita. Hola, Martita. ¿Qué onda? Mírate, señora. Vamos a ser niños chicos, ya continuemos. A ver, ¿qué me estabas diciendo? Ya, profe. No, tú no. Tranquila, Carla, tranquilita, ya. Mira. Profesor, nosotros nos juntamos como curso y decidimos pedirle permiso para hacer una gran labor. ¿Cuál labor? ¿Nos deja caber clase hoy día? ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Pero sí, Gabriela! ¿Estás bien? ¿Anda a sentarte? Mire, profesor, yo voy a explicar. ¡Silencio! ¡Silencio! A ver, déjenme hablar. Mire, lo que pasa es que nosotros estamos... A ver, ¿cómo le explico? Estamos invitados a colaborar en una colecta, ya especialmente para los niños de Coquimbo. Profesor, ¿qué? Hoy día íbamos a ver la fuerza de gravedad. Momento. Sí tiene razón la manera, hoy día íbamos a ver esa materia. Pero a mí me parece que la explicación que nos está haciendo la Ana, me parece que es importante cooperar con una labor como esa. Sí. En la próxima clase podemos tomar esta materia. Sí. Ya están autorizados. Gracias, profe. Ana, ¿me esperáis? ¿Me esperáis un ratito? ¿Escuchaste algo tú, Carla? Yo no escuchaba nada. ¿Cómo está, Polo? ¿Necesita algo? La verdad, profe, es que yo creo que va a necesitar algo urgente ahora. ¿Qué cosa? ¿Dinero, ropa, medicina? No. Va a necesitar una casa. ¿Qué? Lo que pasa es que la Polo ya no vive más con nosotros. La Carla lo echó. ¿Pero cómo? Pido, ¿y dónde está mi hijo? Era la primera vez, pues habíamos estado como 15 veces en ese lugar. Ahora él no lo sabía. Rubén, te pido favor. Sí, claro. Déjame sola aquí. Está bien.
deberías estar sola. Tú otra vez. Te pedí por favor que me dejaras sola, Rubén. Esos ojos tan bonitos no deberían llorar nunca. Es que lo hice pésimo. Fui una mala amiga, fui una cobarde, una insegura, ya. Una chueca. Tranquila, tranquila. El Alejandro no me va a perdonar nunca. Me odio por no haber sido capaz de decirle la verdad. Bueno, si nadie fue capaz de decirle la verdad, yo tampoco. Pero... ¿y qué? ¿Me siento tan culpable? Sí, pero no. Se supone que yo soy su mejor amiga, por Rubén. Bueno. Ni siquiera la puedo acompañar porque en la tarde tengo que llevar unos turistas al baño. Mira, lo primero que tienes que hacer es calmarte, ¿ya? Y para calmarte, lo mejor... Cuenta. Mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a ir a dar un paseo en lancha. Eso te va a calmar. Ven, ven, vamos. Vamos a ir a dar una vuelta en lancha. Yo no le dije nada. Me estás tratando como si yo fuera la culpable de todo. Pero estabas contenta, ¿no? Tarde o temprano se tenía que enterar de toda la verdad. Además, soy yo la que debería estar enojada contigo. Tú te ibas a escapar con ella. ¿Qué le hubiera hecho? ¡Si no hubiera sido por ese imbécil de Francisco! Lo que no entiendo es cómo ella, la Alejandrita, estaba dispuesta a renunciar a la herencia. ¿Sabes por qué? Porque me quiere, por eso, Ignacia. Perdóname, pero te quería, porque ahora sí que no te va a querer ver ni en pintura. ¿Sabes qué más? ¡Me aburriste! ¡Fuera acá! ¡Fuera! ¡No la agarres conmigo! Yo no tengo la culpa que nos hayas tratado a las dos como unas imbéciles, así que ahora asume las consecuencias. Está bien. Me voy a ir para que pases tu pena solo. Claro que ahora sí todo el mundo se va a enterar que estamos casados, ¿no? No. Eso sí que no. Pero Daniel, ¿cómo piensas evitarlo? Se acabó, Daniel. Yo, mientras tanto, voy a ir a despachar a ese estúpido novio que tengo. Nuestra querida ciudad hoy. Gracias, gracias. Nunca me imaginé que iba a estar pidiendo plata en la calle. Qué vergüenza más grande. Diana, tú no pides plata. Estás ayudando en la colecta para la señora de la Serena. Ahora, Amanda, te tengo que decir algo. Parece que nadie quiere ayudarnos a demostrar la ciudad. Miren lo que han sacado. Nada, tú no tienes ni un peso. Oh, qué atroz, mi hijita. Yo no sé lo que pasa. Nosotros siempre, fíjate que siempre hemos recibido mucha plata. Oye, yo no sé, me extraño. Ay, ¿cómo que le extraña? Esto es lo más poco alegre que hay, po. Ya, chiquillas, sonrían, motiven al donante, ¿ah? ¿Quieren colaborar? ¿Qué, guapo? ¿Qué es eso, oye? ¿Qué pasa? Pero mira, por favor. Momentito, momentito. ¿Qué significa esto, mijita? Estamos haciendo una colecta para el hogar de niños de Coquimbo. ¿Quieren sumarse y cooperar? ¡Vamos, muchachos! Thank you.
te seguí. No quería dejarte sola. Además, dejaste todo botado. ¿Cómo estás? Pésimo. Ay, ¿cómo puede ser tan tonta? ¿Cómo dejé que ese hombre me engañara así? No fue tu culpa. Sí, yo dejé que me engañara. Qué decepción tan grande. Estaba tan enamorada de él y mira lo que me hizo. Pensar que te dejé a ti, que... Te dejé a ti. Ese tipo. Quiero pedirte perdón. No, no me pides perdón. Sí, Francisco. Yo te hice mucho daño, fui tan inconsciente y... No. Y ahora lo estoy pagando, sí. No, no digas eso. Es que es verdad. Perdóname. Y yo no dejo de sentir como todo. Alejandra, yo... Yo todavía te quiero mucho. Porque nada es como antes. Y yo te siento lejos. Hasta pareces un extraño. Y ya no sé qué está pasando. Te quiero agradecer que... Que hayas sido sincero conmigo. Fuiste el único. No, Alejandra, yo no... No podía dejar que te fueras con Daniel y perdieras tu herencia sin saber toda la verdad. La herencia me da lo mismo. Sí, yo sé. Lo peor es que ese tipo se rió de ti. ¿Y tú cómo sabías que nosotros nos íbamos a ir de viaje? Bueno, tu mamá me lo dijo. De hecho, en este momento debe estar muy preocupada por ti. Quiero ver a mi mamá. ¿Te acompaño? Gracias. Ustedes no pueden hacer su colecta aquí porque nosotros llegamos primero aquí. No, no te equivocaba, mamá. Nosotros llegamos primero. Lo siento. Oiga, señora Amanda, la Anita no es ninguna revolucionaria, ¿ya? Carla, ¿qué hace aquí? Está mirando a trabajar a la clínica, oye. No, 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 este es mi horario de estudio. Sí. Por eso este país está como está, pues. Porque en vez de estudiar, no te vienen a hacer desorden. A ver, que yo creo que usted está exagerando. Nosotros estamos haciendo simplemente una colecta para el hogar de niños. Tú eres capaz de hacer cualquier cosa por esta monja. Sí, por ella, por ella. Disculpe, señora, pero no es por mí, es por el hogar de niños. Sí, exactamente. Usted lavó el cerebro a este joven, porque si no, nadie se puede explicar que haya abandonado a mi manenita por esta monja. ¿Qué tiene que ver eso? ¡Eso no te lo voy a permitir! ¡No le vas a hablar hacia mí! ¡No puedes! ¡Permita! ¡Tiene que irte a la casa! ¿Dónde está? ¡Las viejas se disculpan! ¡Llegaron después! ¡Llegamos primero! Escuchar un momento. Me parece que las dos colectas tienen el mismo valor. ¿Por qué no aprovechamos y la hacemos juntos? Eso. ¿No? Sí. Sí. Camila, el mundo está loco. ¿Lo dices con Pascual y la Martita? Es que Pascual elige cada tipo de enfermera, te juro. Pero si esa ni siquiera es enfermera. Acuérdate que trabajaba en el bar de José Miguel. Y una vez el pololo la sacó pataleando de ahí. ¿Tita tiene pololo? Sí, el Apolo, el hijo del profesor Costa. ¡Camila! Deshacerse de la Martita va a ser mucho más fácil de lo que yo pensaba. Marce, pero no hay casi nadie en la universidad. Ya les habrán dado libre a los universitarios justo hoy día cuando me conseguí el falsificativo para salir temprano al colegio. Y yo ni sé qué hago acá, si ya ni me gusta tanto el Lucas. Ah, pero te interesa el mudo. ¿Y tú crees que te va a pescar si sabe que vamos en el colegio? ¿Ah? En realidad, debería decirle que estudio veterinaria. Calla, mira. Ahí están la Camila con la Manena. Pasemos por delante de ellas para que crean que somos universitarios. ¿Y ustedes no fueron a la colecta? ¿Qué colecta? La colecta, Pozole. Ah, sí, por la colecta. Sí, para allá íbamos.
quizás resultaron ser universitarias. A mí estas cabras chicas no me convencen. ¡Ay, colecta! Soy bien tonta, pues, Sole. ¿Cómo se te ocurre preguntar eso? Somos universitarias, pues, Gaya. Tenemos que cachar todas las movidas, po. Mira, Marce. A propósito de movidas. Audición, grupo musical necesita vocalista, guitarrista y bajista. Solo mujeres. ¡Apolo! ¿Viste la pensión? Sí, me pusieron un colchón en el suelo. ¿En el suelo? Pucha, pobrecito. De ahí nos arreglamos. Ya que tengo que seguir atendiendo. Martita, espera, espera. ¿Qué? ¡Apolo! Ah, qué bueno que te encuentro. Te estaba buscando. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, papá. Veo que ya te fueron con el cuento, ¿no? Apuesto que fue la Valentina la que te contó. ¿Que la Valentina sabía que te habías ido de tu nueva casa? Sí. ¿No fue ella que te encontró? No, no. Fue un amigo tuyo. ¿Dónde estás viviendo? Estoy viviendo por ahí. ¿Cómo por ahí? ¿Como los gitanos? No, no. ¿Tu hogar está conmigo o con tu oh, padre? Ay, papá, por favor, la última vez tú me echaste de tu casa. Ahora mi hogar es con la Martita y la Betina. ¿Estás viviendo con ellas? Sí, estoy viviendo con ellas en una pensión. Y no pienso dejarlas botadas. Entonces, vente con las dos. ¿Qué? Sí. Vente con las dos. Hay espacio suficiente en el departamento, pueden estar muy cómodas. Los tres caben perfectamente bien. Hazlo por ellas, ¿ya? Te voy a matar, idiota. No, Ignacia, por favor, no me pegues. Mira, estoy todo machucado. No, Ignacia, yo te la firmo. Ignacia, que ya van dos personas que me han pegado. Mira cómo estoy, por favor, Ignacia. Pues ahora son tres. Tú te lo buscaste. ¿Cómo pudiste ser tan idiota y dejarte sacar esas fotos, ah? Ignacia, fue un engaño. Mira, yo pensé que tú me estabas llamando y era otra persona, Ignacia. Y tú te lo creíste y partiste corriendo. Sí, pues, Ignacia, si tú nunca me habías pasado. ¿Qué? Oye, ¿qué dijiste, canalla? Siempre va, viejo. Si la Ignacia me tiene a puro pan y agua nomás. Ignacio, ¿tú crees que yo te había citado un motel? ¿Ah? Pero ¿por qué no, pues, Ignacia, si somos pareja o no? Gracias, José Miguel. Éramos, ¿entiendes? ¿Cómo éramos? Esta historia se terminó. Pero Ignacia, tú necesitas un novio para conseguir la herencia, ¿no? Sí, pero tengo otro. ¿Y? ¿Te sientes mejor? Un poco. No hay como navegar para que a uno se le quiten las penas. Sí, pero Rubén, no nos estamos alejando mucho. No, tranquila. Se mueve mucho acá. Pero si estamos en el mar, ¿qué quieres? Que se quede tranquila, quieta. Ya. Fuera motores. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Por qué apagaste el motor? Lo que pasa es que creo que se encorbató seguramente con alguna alga, algo por ahí. ¿Pero qué significa eso, Rubén? Yo tengo que estar antes de las 3 en la agencia. Tranquila, vas a estar antes de las 3 en la agencia. Pero dime si no es bonito este mar, ¿eh? Mira ese sol. ¿Qué pretendes tú? Tranquila. ¿Pero qué pasa? Valentina, relájate. Oye, mira, podemos aprovechar el viento que tenemos a favor. No seas fresco, Rubén, ¿quieres? Pero oye, ¿qué pretendes tú conmigo? ¿No sabes que estoy comprometida? Sí, pero no felizmente comprometida. Ya. Suéltame, Rubén. Ay, Valentina, ¿quién te entiende? Mira, conmigo no te van a resultar estos jueguitos, ¿me entendiste? Es más, tú te vas allá, bien lejos. Yo voy acá. ¿Puedo partir? Está bien. Voy a ver si ya se desencorvató el motor. No sabe cuánto la hemos extrañado, Betinita. Desde que usted y la Martita viraron, aquí no entran ni las moscas. Nah. Estamos más pelados que muñeca nacional. ¿En serio, Rocío? Me dice la verdad, si está re mala la pega, Betinita. Con decirle que doña Bea ni siquiera nos deja actuar ahora. Pucha, pero es que ustedes tienen que profesionalizarse, pues, cabros. Tienen que hacer una rutina más entretenida, inventar personajes, no sé, tener un vestuario bonito. Esto sí que está bueno. Oye, Betina, te estoy enseñando todo lo que yo te enseño con tanto sacrificio. ¡Che, bueno! Si yo todo lo que lo estoy diciendo es propio mío por experiencia empírica. Ah, es puro perdiendo el tiempo.
Yo reconozco el tiro de los aficionados cuando los veo. Estos no van a ser profesionales nunca. Oye, ¿y vos qué te metí? Acuérdate que estáis en capilla, mermelado. Ya, no le hagáis caso, Rogelio, ¿sí? Si nosotros no entendemos porque somos artistas. En cambio, este lo único que sabe es puro champear a la gente nomás. ¡Ven! ¡Por fin te pido! Hola, chiquilla, ¿cómo están? ¿Qué haces? Hola, hola, Franco. Te tengo una súper buena noticia. Adivina. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde alojarnos? ¡Y gratis! ¿A dónde? ¿Dónde la Polo? No. Nos invitó a quedarnos por todo el tiempo que nosotras queramos. ¡Imagínate, gratis! Ay, ahí sí que sonó. Gracias, amoroso. Hola, ¿qué tal? ¿Quieres colaborar con el Club de Señoras de La Serena? Sí, es por una buena causa. Tan buena como lo que se ve nomás. Gracias. Su nombre es para llevar un registro, ¿ah? ¿Ah, sí? Nada más, sí. Reinaldo Paz. Perfecto. ¿Reinaldo Paz? ¿Reinaldo Paz? No, no puede ser el mismo Reinaldo que yo conozco. ¿No te acuerdas de mí? La Maggie Morán. ¡Morán! Tan angustiada. ¿Pero qué te pasa, Genoveva? No te puedo contar. ¿Cómo no? A ver, cuéntame, cuéntame, que hace bien contar las cosas. Resulta que la Alejandra se va de viaje con el Daniel. Hay que detenerlos. ¿Cómo tú también te dijo lo mismo? ¿Tú sabes algo, ah? Lo que pasa es que Daniel está casado. Pero si eso ya lo sé, pero ¿hay alguna otra cosa? ¡Mamá! ¿Pero? ¡Mi reina! ¡Ay, mamá! Ay, ¿no te fuiste? ¿Qué pasó? Daniel está casado con la Ignacia. Con ella, mamá, con ella, con ella. Ese desgraciado estuvo engañando a la Alejandra todo este tiempo. Mire, joven, no le voy a aceptar que trate a Daniel de desgraciado. Mire, yo lo acepto, yo me voy a defender solo. A continuación, algunas escenas de nuestro próximo capítulo de Borrón y Cuenta Nueva. No, te iba a decir algo, pero no. No, 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 pero dímelo, dímelo. Yo voy a ser capaz de cualquier cosa, ¿ya? ¿Estás seguro? Sí. A ver, cuádrate. Ya. Sácalo en sostén a la Ana. Pero yo no soy tan rápido. Porque... ¡Hombre, para ponerlo en la estatua de Santiago Brice! ¡Para eso es! O sea, ¿tú estás hablando de un milagro? ¡Valentina, espera! ¡Estás loco! ¡Estás loco! ¡Eres el tipo más fresco que he conocido, Rubén! ¿Qué quieres que le hagan? Así, así. Dicen que soy igual a mi padre. ¡Ay, así será! Pero yo no te quiero ver más. Veo que volviste a tu casa. ¿Y cómo supiste? No me digas que mi papá te está contando cosas. Ay, por favor, Apolo, no te enrolles. En realidad vengo a hablar de otra cosa que nos importa mucho a los dos. Dulce fruta que me embriaga, que se lleva mis tristezas y devuelve a ti la calma, prisionera. ¿Y tú todavía te dices algo? No. Poco, ¿no? Posible, no. No, ahora me dedico a hacer colecta para el Club de Señoras. ¿Ah? O sea que mi mujer es la presidenta del Club de Señoras. O sea que la Amanda, tu esposa. Amanda, pero mira, ven, pero yo te voy a proteger para que no te asustes, pero por favor, mira. No, pero si la gracia es que. Mira, 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 esa escena es genial. ¡Martita, te pillé! ¿Estás abrazando a mi Martita, desgraciado? Les presento al flamante primer matrimonio de la multimillonaria herencia Price. ¿Cuántos hijos van a tener? Te volviste loca. No veo para qué seguir ocultando esto por más tiempo. Estoy completamente de acuerdo contigo, hermanita. ¿Quieres callar? Y ustedes déjense tomar fotos. No le hagan caso. Mi cuñado es un poco tímido.